votando y pidieron su carpeta y no la recibieron, ya la estarán recibiendo, y aquellos que la quieren en forma física, esta es la carpeta que estamos compartiendo con ustedes para este curso de preparación para la crisis final. Y aquí viene el material de estudio, vienen las citas del Espíritu de Profecía, los textos de la Biblia, y también viene la lección que nosotros vamos llenando con la información de lo que estudiamos, una hoja de estudio como una guía de estudio. Y todos ustedes lo pueden ir siguiendo. Si alguno no la quiere físicamente, puede bajarla de Facebook, donde está subida. La semana pasada les enviamos a todos la lección número 1 en forma digital y también la subimos en las distintas plataformas para que ustedes las bajen. Hoy vamos a considerar la segunda parte de la lección número 1, ya que nos quedó pendiente la semana pasada. Y quiero saludar en forma especial a mis hermanos de la iglesia de Anaheim, ya que fue a través de ellos que se inició este curso especial, este estudio cada miércoles. Yo soy el pastor de la iglesia de Anaheim. Pero como ahora no nos podemos reunir por causa de la pandemia, aquí las iglesias están cerradas, solamente lo estamos haciendo los sábados durante el día al aire libre, debajo de los árboles, para poder adorar a nuestro Dios. Pero los miércoles estamos transmitiendo este curso y hemos hecho partícipe de este curso a todos aquellos que quieran participar también. Así que especialmente para mis hermanos y hermanas de la iglesia de Anaheim, bienvenidos al curso de preparación para la crisis final, y para aquellos que están en los distintos lugares, las distintas latitudes, bienvenidos ustedes también. Información más, instrucción más que les vamos a dar, y luego vamos a orar para entrar directamente a nuestro estudio del día de hoy. Quiero decirles que cada semana les estamos enviando gratuitamente a los que se inscriben al curso las lecciones de este curso. En total son 13 lecciones. Enviamos la semana pasada la número 1. Sin embargo, no terminamos de estudiar esta lección. Hoy vamos a completar la lección número 1. Y ya la semana que viene entraremos con la lección número 2. Entonces, lo que queremos hacer en esta semana, les vamos a enviar un capítulo introductorio que no es una lección, sino la introducción general, pero es muy interesante, porque esta introducción lleva por título una visión panorámica de los sucesos finales. Es decir, les va a dar toda la línea de secuencia de eventos que vamos a estudiar en cada una de las lecciones. Por ejemplo, la lección número 1 nos hablaba de el reavivamiento y la reforma que el pueblo de Dios necesita en preparación para la crisis final. La lección número 2, que vamos a ver la semana que viene, lleva por título el sellamiento. ¿Qué es el sellamiento? Ese proceso que termina con que los hijos de Dios reciban el sello de Dios en su frente, que los va a proteger en la gran tribulación. La lección número 3 lleva por título la lluvia tardía. Todos los que sean sellados van a ser llenos del Espíritu Santo según la promesa del Señor, como vimos la semana pasada, la promesa de Joel, que Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Pero es justamente en preparación para ese gran evento, que va a ser como el día de Pentecostés, que Dios nos llama a hacer un cambio, un despertar espiritual y un reavivamiento en nuestra vida para que podamos recibir la lluvia tardía. Y entonces, luego viene el zarandeo. Y el zarandeo es el sacudón donde se separa el trigo de la cizaña. Esa va a ser la lección número 4. Luego la lección número 5 lleva por título el fuerte pregón, el mensaje final. Los que sean llenos del Espíritu Santo y estén sellados, ese grupo especial de los 144.000, va a salir a proclamar la
última llamada de Dios al mundo entero antes que este mundo reciba los juicios de las plagas postreras. También esa va a ser la lección número 5. La lección número 6 vamos a estudiar el tema de la gran tribulación, la persecución del pueblo de Dios y cómo los poderes de este mundo se van a aliar, se van a unir para establecer un nuevo orden mundial, poderes políticos, poderes religiosos y poderes espirituales, movidos por los ángeles malignos para perseguir al pueblo de Dios. Y justamente esa va a ser la lección 6, pero la que sigue, la 7, nos habla de ese poder tremendo de obra de engaño, el espiritismo, el poder de los ángeles malignos en la gran tribulación. Luego, la lección número 8, capítulo 8, como dice allí en pantalla, será el tiempo de angustia previo. Recuerden que vimos que va a haber dos tiempos de angustia, uno antes del cierre de la gracia y el otro después del cierre de la gracia. Y a ese se le llama el gran tiempo de angustia. Al anterior se le llama, antes del cierre de la gracia, se le llama el tiempo de angustia previo o también el pequeño tiempo de angustia. Y luego que se acabe el tiempo de oportunidad de salvación, se acaba el tiempo de gracia, comienza la gran tribulación, el gran tiempo de angustia, también conocido como el tiempo de la angustia de Jacob. La lección número 10, el cierre de la gracia y los derramamientos, o el derramamiento de los juicios finales de Dios, las siete plagas postreras. El capítulo 11, vamos a ver la última plaga más en detalle, porque en esa viene la gran liberación del pueblo de Dios. Y luego el capítulo 12 o la lección 12, vamos a ver desde la liberación del pueblo de Dios hasta la segunda venida, los eventos que van a suceder. Y finalmente, la lección número 13 es la preparación para la crisis. Entonces, hermanos, ya ustedes vieron el temario general, pero esta semana no les vamos a mandar la lección 2, porque nos quedó pendiente terminar la lección 1, que lo vamos a hacer a continuación. Entonces, en esta semana les vamos a mandar ese capítulo introductorio donde les da una visión panorámica de todo lo que acabo de explicar en este momento, pero resumido, en detalle, no en detalle, sino general, cortito, de cada lección un resumen para que veamos los eventos en su perspectiva como parte de un todo, de un rompecabezas, y luego nos iremos a cada pieza del rompecabezas para entenderlo más a fondo. Bueno, con esta introducción vamos a dar lugar para ya iniciar nuestra lección, nuestro estudio de hoy, no sin antes pedir la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestro estudio. Les invito a que tomen un momentito en el lugar donde estén. Si pueden arrodillarse, vamos a orar juntos. Y si no pueden arrodillarse, inclinen las rodillas del alma delante del Señor y vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, en esta hora glorificamos su nombre y nos acercamos a tu trono de gracia a través de la intercesión de tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Y pedimos que tu Espíritu Santo tome esta plegaria del corazón de cada uno de nosotros y la presente delante de ti. Señor, hoy vamos a estudiar un tema muy importante, un tema que puede decidir el destino eterno de cada uno de nosotros. Es más, de nuestra reacción, de nuestra respuesta, de la manera como recibimos este comunicado de tu palabra, esta lección que vamos a estudiar hoy, que es el mensaje de Jesús
a su amada iglesia de la Odisea, de nuestra recepción a este mensaje depende nuestra salvación y vida eterna. Por eso, Señor, te pedimos que seas tú que nos guíe en el estudio. Danos un corazón humilde, un espíritu contrito y humillado. Y permite, Señor, que con esa humildad que solo viene de Dios y con ese corazón arrepentido estemos dispuestos a lograr, por la gracia del Espíritu Santo, ese reavivamiento tan necesario que traerá como resultado una reforma en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar la segunda parte de la lección número 1. Nos queda exactamente una hora y queremos avanzar y concluir el día de hoy la lección 1 para la semana que viene entrar en la lección 2. Y como ustedes saben, la lección 1, y para aquellos pues que se están sintonizando hoy por primera vez y quieren participar de este curso, todavía están a tiempo. Pueden llamar y solicitar esta carpeta de estudio que todos tenemos, preparación para la crisis final, o la pueden ver en línea, en Facebook, o solicitarla a través de un correo electrónico y se las mandamos en forma digital por correo electrónico. Pero si quieren la carpeta físicamente impresa a colores, pues la pueden mandar a pedir llamando por teléfono o escribiendo un correo y solicitando la carpeta físicamente. Tiene un costo mínimo. La impresión de la carpeta son $10 y el envío para que ustedes... El precio regular, hermanos, y hay muchos que preguntaron sobre esto, porque al llamar en el ministerio les dijeron que la carpeta costaba $20. Es cierto, pero nosotros estamos dando un precio especial solamente para los que se inscriban a este curso. Los demás pues pagan el precio regular de $20, pero si usted se inscribe y toma el curso y responde a la guía de estudio, a las preguntas, entonces recibirá la carpeta por la mitad de precio. No tiene ningún costo para aquellos que la quieran en forma digital, pero impresa, pues van a pagar la mitad del precio, es decir, $10, y el envío por correo, donde quiera que estén, lo podemos mandar a cualquier parte de Estados Unidos o del mundo también. Muy bien, vamos entonces a nuestra lección. Nosotros vimos en la lección número 1 que la más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento en nuestra vida que traiga cambios genuinos, una reforma en nuestra vida. Y vemos que la palabra de Dios nos llama a hacer ese cambio, a convertirnos de todo corazón, a rasgar nuestras vestiduras, a pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos muestre nuestra condición y nos lleve a ser, por la obra del Espíritu Santo y el poder que viene desde el lugar santísimo por la mediación de Cristo que Él envía a través de su Espíritu Santo, a realizar esa obra de reforma para que así nos encuentre preparados para la lluvia tardía. Y vimos por qué necesitamos ese reavivamiento y esa reforma. Vimos lo que significa la palabra reavivamiento y lo que significa la palabra reforma. Y vimos las características de la reforma verdadera y también una falsificación satánica que el diablo, para confundir, quiere introducir. Todo eso ya lo estudiamos en nuestra lección pasada. Hoy, entonces, vamos a ir al corazón de esta reforma. Y el corazón de esta reforma es el mensaje que Jesús envía a su amada iglesia, a la iglesia de la Odisea. Y esto lo vamos a encontrar
en Apocalipsis capítulo 3. Comenzamos a estudiar esto la semana pasada. Apocalipsis capítulo 3. Recuerden que Laodicea quiere decir pueblo del juicio o el pueblo juzgado. Y este mensaje se aplica especialmente a aquellos que hemos recibido el mensaje del juicio de Dios que se inició en el cielo, ese juicio previo a la venida de Cristo. Porque cuando Él viene, Él ya viene a dar su recompensa. Él dice en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11 y 12, las palabras solemnes que se van a pronunciar al salir Jesús del lugar santísimo, al terminar la obra de salvación y de juicio. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y el versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que Jesús dice, vengo pronto, pero cuando Él viene, Él ya trae su galardón. Su galardón es su premio, su recompensa. Y a cada uno, según sea su obra, va a recibir unos recompensa y otros castigo. Es decir, todos los casos van a estar decididos antes que Él venga. Unos para vida eterna y otros para condenación. El que es justo seguirá siendo justo. El que es sucio seguirá siendo sucio. Ya no habrá oportunidad de arrepentimiento porque se acabó el tiempo de gracia. La puerta se cerró. Así como cuando Dios mandó el diluvio en los días de Noé. La gente que quería salvarse tenía que entrar al arca. Y Noé los invitó. Pero no quisieron y la puerta del arca se cerró. Pero el diluvio no vino de inmediato, hubo un tiempo de prueba. La prueba de la fe de los que estaban dentro, porque se encerraron en un barco con tantos animales y la puerta estaba cerrada y no la podían abrir desde adentro. Dios la había cerrado y sin embargo no venía el diluvio. Pero ya la oportunidad de salvación se había acabado. De igual manera, antes de que Cristo regrese, cuando Él termine su obra de mediación en el santuario celestial, se va a cerrar la puerta de oportunidad. Pero todavía no va a ser la venida del Señor. Y por eso vamos a estudiar en nuestra lección número 12 lo que pasa desde la liberación del pueblo de Dios hasta la venida de Cristo. Entonces decíamos que ese juicio previo a la venida de Cristo es así porque cuando Él viene ya trae su recompensa. Entonces, en preparación para ese tiempo, cuando se cierre la gracia, nosotros tenemos que estar listos porque no sabemos cuándo nuestro nombre es llamado a comparecer ante el tribunal celestial. Pero hablando de ese pueblo que es el pueblo siendo juzgado, Laodicea, el pueblo que es juzgado, el pueblo que está vivo justo antes de la venida de Cristo, porque Laodicea es la última iglesia, la séptima, después de esa no hay ninguna otra. Entonces, ese pueblo es a quien Jesús le escribe el mensaje de amonestación a la iglesia de Laodicea. Y dice así Jesús, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero,
El principio de la creación de Dios dice esto. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, dice Jesús, de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje de Jesús a la Odisea se aplica especialmente para nosotros, el pueblo que esperamos el retorno del Señor Jesús. En la página 21 de nuestra carpeta, vemos una cita allí a la mitad de página bajo el título El franco mensaje de cariño. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras. Y entonces la mensajera del Señor añade: el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al pueblo de Dios actual. Testimonios Electos, tomo 3, página 143. El mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente. Es una denuncia. Pero viene de Jesús, porque el autor del mensaje es nada más ni nada menos que Cristo, nuestro Salvador. Y sin embargo, Él dice, conozco tus obras. Nos dice que somos tibios. Y nos dice, ojalá fueses frío o caliente, pero no tibio. La mensajera del Señor, comentando esta frase de Jesús, dice en la página siguiente, la página 22, el primer párrafo: el mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. Fíjense, ¿a quién se aplica el mensaje de Jesús a la Odisea? A los que profesamos creer la verdad presente. La mayoría de ellos son tibios y solo profesan la verdad. El término tibio, dice la mensajera del Señor en Joya de los Testimonios, tomo 1. El término tibio se aplica a esta clase de personas. Profesan amar la verdad,
Profesar es decir, yo digo que yo amo a Cristo, que amo su palabra, que amo su verdad, que amo la verdad presente, amo el mensaje. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en devoción y fervor cristiano. No se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero tampoco están dispuestos a morir al yo y a seguir del todo la verdad y correr el... No están dispuestos a morir al yo y a seguir de cerca los principios de su fe. No se empeñan cabal y cordialmente en la obra de Dios, identificándose con sus intereses, sino que se mantienen apartados y están listos para abandonar su puesto cuando lo exigen sus intereses personales y mundanos. Falta en su corazón la obra interna de la gracia de Dios. Nuevamente, esta es una cita muy, pero muy directa. Es como una radiografía a nuestra alma, a nuestra vida, a nuestra vivencia espiritual. Y aquí se nos mencionan cuatro elementos que componen la tibieza. Cuatro elementos. El primero dice, son deficientes en la devoción y el fervor cristianos. Así que lo que les falta es fervor, les falta devoción, consagración, entrega. Decimos conocer la verdad, decimos amarla, no nos atreveríamos a abandonarla porque no queremos correr el riesgo de los incrédulos, pero tampoco nos entregamos por completo, nos falta fervor. Es como Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, has perdido tu primer amor. El segundo elemento que compone la tibieza, dice la misma cita que acabamos de leer, no están dispuestos a morir al yo y a seguir de cerca los principios de su fe. Es decir, tienen una conversión de labios, pero no genuina. Es una conversión a media y esto no nos va a salvar. Por eso leímos la semana pasada en Joel que Dios nos decía, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Y para eso debemos morir al yo, al orgullo, y entregarnos por completo a Jesús para que Él gobierne nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros motivos, nuestros valores, es decir, que domine por completo nuestro ser. Tibieza espiritual es estar a medias. ¿Cómo se hace un agua caliente, tibia? Se mezcla. Caliente con frío y usted obtiene agua tibia. Y es decir, lo frío representa el mundo, lo caliente representa el reino de Cristo, su verdad, el practicar la verdad. Y cuando usted los mezcla los dos, estamos con un pie en el mundo y otro pie en los caminos de Dios. Y Dios no acepta un corazón dividido. Él dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso, el Señor pide una entrega completa y absoluta a su servicio. Hay algunos que solamente, pues le damos al Señor el puro sábado. Y ojalá se lo diésemos completo. Cumplimos con ir a la iglesia, llevamos una rutina, pero no estamos entregados a la causa del Señor.
Y lo tercero, que menciona como un elemento que compone la tibieza, es no se empeñan cordial y cabalmente en la obra de Dios, identificándose con sus intereses. Ahí está. No, número tres, no se empeñan cabal, dice la mensajera del Señor, y cordialmente en la obra de Dios, identificando con sus intereses a la causa de Dios. Esta es la realidad de la iglesia de la Odisea. Estamos demasiado ocupados en las cosas de esta vida, en las cosas materiales, en el corre-corre de todos los días, en el trabajo, en todas las ocupaciones de esta vida, y no tenemos tiempo para lo que a Dios le interesa. Y lo que a Dios le interesa es la salvación de las almas. Ese es el único interés del cielo, la salvación de las almas. Todo el cielo está trabajando para salvar, para arrebatar a un alma de las garras de Satanás. Pero nosotros estamos indiferentes, tenemos tiempo para ver programas de televisión que no edifican, películas, para ir a lugares, para estar hablando y quemando tiempo y horas preciosas con cosas que son superfluas. Pero para realmente dedicarle tiempo a Dios, a su palabra, a la oración, al estudio que Él nos ha dejado, y luego para compartirlos, somos tibios. Y la mayoría, más que tibios, muy poco hacemos por Dios. Si nuestro corazón no late con el corazón de Dios, entonces, ¿cómo podemos decir que le amamos? ¿Cómo podemos decir que queremos agradarle si lo que a Dios le agrada es la salvación de las almas, que busquemos al perdido y no tenemos tiempo para hacerlo? El Señor nos dice, sos tibio, te falta mucho. Ojalá fueses frío y no tibio. Y la cuarta razón o motivo de la tibieza, dice, falta en su corazón la obra interna, número cuatro, de la gracia divina. Es decir, decimos creer, pero no dejamos que el Señor nos transforme. Decimos creer en Cristo. Decimos creer en que Él tiene poder para cambiar, pero realmente no estamos dispuestos a permitir que el que comenzó en nosotros, como dice allí en Filipenses 1, en el versículo 6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La pura verdad es que el Señor Jesús manda un mensaje de reprimenda, un mensaje fuerte, es una denuncia, porque Él quiere despertarnos de la somnolencia. Es interesante porque la iglesia cristiana del primer siglo, que estaba en la ciudad que se llamaba Laodicea, está al pie de una cadena de montañas, la ciudad de Laodicea, y al pie de esa cadena montañosa había aguas termales y salía agua de la profundidad de la tierra y un río de agua caliente. No se podía ni tocar porque te quemaba, te escaldaba el agua caliente al salir de la profundidad de la tierra. Pero luego el río iba bajando, iba dirigiéndose hacia el valle que estaba abajo, y allí en la ladera de la montaña estaba la ciudad de Laodicea. Está hasta el día de hoy, las ruinas de la antigua Laodicea. Y el río, que comenzaba caliente, cuando llegaba a la ciudad, era agua tibia. Conozco tus obras, que eres tibio. Pero el agua tibia
se usa como un vomitivo para producir náuseas, especialmente cuando una persona ha tomado un veneno o se ha intoxicado con algo, se le da a beber agua tibia con un poquito de sal para provocar el vómito. Pero Jesús dice, tu tibieza espiritual me da asco, me da ganas de vomitar. Eso es lo que dice el versículo de ahí en de Apocalipsis 3, en el versículo 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En el idioma griego en que se escribe esto, dice, estoy a punto de vomitarte o de escupirte de mi boca. Y la mensajera del Señor dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 188, sería más aceptable para el Señor si los miembros tibios que profesan la religión nunca se hubieran llamado por su nombre. Son un peso continuo para los que desean ser fieles seguidores de Jesús. Son piedras de tropiezo para los incrédulos. ¿Por qué? Porque al ver la gente tibia, mundana, vienen a la iglesia, pero no están envueltos, no están consagrados, no tienen fervor, no más una rutina. Son cristianos de nombre. Cuando vienen, los que están buscando al Señor de corazón y se encuentran con esta gente, dicen, no, me equivoqué de lugar. Esta no es la iglesia del Señor. Y muchos se desaniman y se van. Otros que conocen un mensaje tan hermoso como Dios ha dado al pueblo adventista del séptimo día y vienen buscando a ese pueblo y se encuentran. Está en tibieza espiritual. Dice, me parece que estoy mejor en la iglesia donde estaba, porque allá por lo menos hay fervor. Aquí pueden tener la verdad, pero no tienen ánimo, no tienen fervor, no están entregados al Señor. Es una tibieza espiritual. Entonces el Señor dice, ojalá fueses frío, porque a lo menos si eres frío, sabes que estás perdido y si vas a salvarte tienes que buscar al Señor. Si eres frío, no molestas a otro. No le sirves de piedra de tropiezo. Pero él dice, ojalá fueses frío o caliente. ¿Cuál es el remedio de Jesús para esta tibieza espiritual? Y con eso llegamos al meollo de nuestro estudio del día de hoy. El Señor Jesús presenta una receta que contiene la receta de Jesús para la enfermedad de la iglesia de la Odisea. La tibieza espiritual. ¿Y cuál es el remedio de Jesús? Bueno, él dice, versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Noten que esta receta, en primer lugar, no la puedes comprar en ninguna farmacia ni en ningún otro lugar más que de Cristo. Él es el único que te puede dar el remedio para la condición espiritual de tu vida y de la mía. No se expende en ninguna tienda, no la puedes comprar en una botica, en una farmacia, tienes que comprarla de Él. Por eso el texto dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y esta receta tiene tres elementos. El primero es oro refinado en fuego. Lo segundo es vestiduras blancas. Y eso lo vende solo Cristo. Y el tercero es colirio.
para ungir los ojos, para ver, para discernir, para ver mejor. Porque la Odisea dice, soy rico, pero no se da cuenta que es un pobre. Y ahora Jesús le dice, consigue de mí oro para que seas rico. La Odisea dice que no tiene necesidad de nada, pero Jesús le dice, andas desnuda a la iglesia de la Odisea, desnuda. Por eso le dice, compra de mí vestiduras blancas para que seas vestido y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y finalmente, para la ceguera, porque la Odisea dice, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada y no sabes que tú eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Para la ceguera espiritual, el colirio para que puedas ver. Nuevamente, en la historia descubrimos que en la ciudad de la Odisea era una de las ciudades más prósperas del Imperio Romano. No solamente porque tenía cosas muy importantes, era una ciudad donde el comercio florecía, una ciudad progresista que iba en crecimiento. El nivel de vida era muy alto. La gente vivía bien. Tenía buenas casas. Hasta el día de hoy las ruinas de la Odisea son unas de las ruinas más conservadas, mejor conservadas de todo Medio Oriente, de 2000 años atrás. Y usted ve la magnificencia de la ciudad, las columnas, los lugares de diversión, los teatros. Era una ciudad floreciente. Pero también en esas mismas montañas donde salía el agua caliente, las aguas termales, que las habían entubado para llevarlas a la ciudad y toda la gente que vivía en la Odisea tenía agua caliente en cañería gratuita, no les costaba nada, porque venía en tubo. Claro, al ir a entubarla, se mantenía caliente hasta llegar a los hogares. Pero el río que fluía de lo que sobraba del agua, ese se iba enfriando y llegaba tibio a la ciudad. Pero no solamente tenía aguas termales, en las mismas montañas había una mina de oro y una gran refinadora de oro. Para refinar el oro se hace en el fuego, pero se usan ciertos químicos que contaminan el agua. Y el único río que había, donde pasaba al lado de la refinería de oro, y ustedes saben que hoy en día, en todos nuestros pueblos andinos, donde hay, donde se ha encontrado oro, no quieren que se extraiga el oro y se lo procese porque se contamina el agua. Y así, en la Odisea, el agua no solo venía tibia, sino tóxica. Y hermanos, esa era la condición también del pueblo de Dios. Tibieza, pero eran tóxicos porque contaminaban a otros con su tibieza espiritual. Y otro detalle muy interesante de la Odisea es que en la Odisea había, fíjense, estaba el agua tibia en la Odisea, estaba el río de aguas termales que se iba enfriando y se volvía tibio. Pero también en la Odisea había producción de oro, por eso la ciudad vivía muy bien, tenía muchas comodidades. Pero también había una gran universidad muy famosa. Era una universidad de medicina. Y por cierto, la ciudad se llamaba La Odisea, en honor de una esposa de un emperador que se había llamado La Odisea. Él le donó o fundó la ciudad y se la dio como en regalo a su esposa que se llamaba La Odisea. Pero resulta que había una gran universidad y la carrera más famosa que tenían en esa universidad, que venían gente de todo el Imperio Romano a estudiar allí,
por los médicos famosos que había, los maestros, los profesores, la carrera principal en el área de medicina era oftalmología, es decir, cómo sanar los ojos. Y la gente decía que se realizaban milagros en la Odisea porque ellos habían inventado una medicina, el colirio, o la habían descubierto, y la estaban utilizando allí. Mucha gente que tenía problemas se sanaba de los ojos a través del colirio. Y Jesús le dice, tú dices que ves y estás ciego, pero yo te aconsejo que de mí compres el colirio que te va a dar la visión espiritual para discernir entre lo bueno y lo malo. Tres recetas. Y vamos a ver qué representan esas tres cosas que Jesús le ofrece como remedio a la Odisea, a nosotros, para salir de nuestra condición de tibieza espiritual. El oro probado en fuego, dice en la página 24 de nuestra lección, de nuestra carpeta, bajo el subtítulo, ¿qué representan estos tres símbolos? Dice, el oro probado en fuego, que se recomienda aquí, es la fe y el amor. Enriquece el corazón, porque se lo ha refinado hasta su máxima pureza. Y cuanto más se lo prueba, tanto más resplandece. ¿Qué es el oro entonces? La fe mezclada con el amor. Noten cómo dice en el párrafo que está justo ahí al pie de la pantalla. Se me ha mostrado, dice, se me ha mostrado al pie que el oro mencionado por Cristo, el testigo fiel, que todos debemos poseer, es la fe y el amor combinados. ¿Qué es el oro refinado en fuego? La fe y el amor, pero van combinados. El amor precede a la fe. Es decir, cuando nosotros nos enamoramos de Cristo, entonces depositamos nuestra confianza en Él. Pero Satanás está trabajando constantemente para quitar esos preciosos dones de los corazones del pueblo de Dios. Todos están empeñados en el juego de la vida. Satanás sabe muy bien que si logra extirpar el amor y la fe, llenando su lugar con egoísmo e incredulidad, todos los rasgos preciosos restantes serán hábilmente quitados por sus engañosas manos y el juego resultará perdido. Así que cuán importante es entender que el amor es esencial, porque el que dice que tiene dones, que habla en lenguas, que puede entregar todo lo que tiene para dar de comer a los pobres, pero no tiene amor, de nada le sirve. Pero el amor debe ser dirigido por la fe para hacer las obras que agradan a nuestro Señor. Ingrediente de la receta. Y eso en los párrafos que siguen, el verdadero amor y la fe se obtienen tan solo de Cristo. Por eso el apóstol dice en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Fíjense, arraigados y cimentados en amor. La única manera
de que estemos arraigados en el amor y que la fe habite en nuestros corazones es que Cristo habite en ellos, es decir, entregarle el control de nuestra vida a Él. La segunda parte de la receta es las vestiduras blancas. ¿Y qué representan las vestiduras blancas? En la página 24 dice, en el párrafo allí en el medio bajo, ¿qué representan estos tres símbolos? Dice, la vestidura blanca, más arribita, donde veníamos, ahí, más arriba, ahí, más arriba, ahí. La vestidura blanca es la pureza de carácter, la justicia de Cristo impartida al pecador. Es a la verdad una vestidura de tejido celestial que puede comprarse únicamente de Cristo para una vida de obediencia voluntaria. Así que la vestidura blanca es la pureza de carácter. Pero uno dice, ¿pero cómo yo voy a tener la vestidura blanca? Ser puros de carácter. Jesús le dice a su iglesia en Apocalipsis capítulo 19 lo que es la vestidura blanca. Apocalipsis 19 dice el versículo 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado, la esposa de Cristo, es su iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino es una tela de color blanco. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que aquí claramente se nos dice una vida de justicia de los santos. Ese es el lino fino. Esas son las vestiduras que su pueblo, el pueblo de Dios, debe tener para vestir su desnudez. Qué interesante que también en Laodicea había una fábrica de vestiduras, de vestidos, que se enviaban por todo el imperio romano. Y los vendedores venían a comprar directamente a la fábrica. Y había dos cosas que se fabricaban especialmente en la gran fábrica que empleaba a más de 3.000 habitantes de Laodicea, en la fábrica textil, según las ruinas que se encontraron. Y los documentos en la historia que registran que en esa fábrica textil se preparaba la púrpura que se vendía en Tiatira, que está cerquita de Laodicea, pero allí preparaban la materia prima y la mandaban a Tiatira, que es otra iglesia que está, o otra ciudad que está muy cerquita de allí, y allí confeccionaban la vestidura de púrpura. Pero en Laodicea se tejía con la fibra del lino, la tela de lino, que era muy cara y muy preciosa, una tela liviana, fresca, y allí se preparaban y se vendían los vestidos de lino. Y Jesús dice, no te alcanza con ese vestido, tienes que comprar de mí tus vestiduras blancas, que son la pureza, que son la justicia de los santos. Y como si nosotros somos pecadores por naturaleza y no hay nada bueno en nosotros, podemos vivir una vida de justicia, de obediencia. Y nuevamente, la respuesta es a través de Cristo. Él es el único. Y con esto llegamos a lo que es el corazón mismo del mensaje de Jesús a Laodicea, el mensaje de la justicia
por la fe. La justificación por la fe. ¿Qué es esto? Es el gran mensaje que Dios envió a su iglesia, a la iglesia adventista, a través de dos mensajeros suyos en un congreso que sucedió en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, donde estaba presente Elena de White, la profetisa del Señor, y Dios levantó dos pastores, dos mensajeros. Uno se llamaba Alonzo Jones y el otro se llamaba de apellido Wagoner. Wagoner y Jones, dos pastores jóvenes, trajeron un mensaje que sacudió hasta los cimientos, los corazones del pueblo de Dios en esa época. Y ese mensaje era: somos pecadores de nacimiento. Toda la vida hemos pecado, no hay en nosotros ningún mérito. Aún nuestras justicias, como dice Isaías 64, son como trapos de inmundicia. Aún las cosas buenas que hacemos están teñidas de egoísmo, de malos motivos. A veces lo hacemos para ser visto, a veces lo hacemos para sentirnos bien nosotros, que estamos haciendo algo bien para los demás. Y muchas veces las intenciones del corazón manchan la buena obra que podemos hacer, como tantos filántropos que dan grandes sumas de dinero y sin embargo lo único que quieren es que la gente sepa el bien que ellos hacen. Aún nuestras obras buenas, nuestras justicias, dice la Biblia en Isaías 64:4, todas nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia. Entonces, ¿cómo podemos llegar a manifestar ese amor, esa fe y esa pureza que el Señor requiere de nosotros? Nuevamente, la respuesta es Cristo. Es el único que, habitando por la fe en nuestros corazones, nos puede hacer puros y santos. Isaías 64. Versículo 6, Isaías 64, 6, nos dice: he aquí que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y el apóstol Pablo agrega en Romanos capítulo 3 y versículo 10. Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos nosotros nos desviamos, a una nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la realidad de la vida del ser humano. Somos pecadores, ¿y cómo vamos a dejar de pecar? Dice el profeta Jeremías: ¿cómo podréis vosotros dejar de hacer lo malo si estáis habituados a hacer el mal? Y pregunta él: ¿puede acaso el etíope, el negro africano, cambiar el color de su piel? ¿Puede el leopardo cambiar su pelaje, sus manchas? ¿Cómo nosotros vamos a hacer lo bueno si somos malos por naturaleza? Por eso el Señor es el único que puede hacer esa obra, y esto es un milagro. Él nos dice que necesitamos nacer de nuevo. Y si Él nos pide que para entrar al reino de los cielos tiene que haber un nuevo nacimiento en nuestra vida, es porque algo está malo con nuestro primer nacimiento.
San Juan, capítulo 3 y versículo 3. Juan 3, 3. Jesús le responde y le dice: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y respondiendo Jesús le dice: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 7, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Si Jesús nos dice que tenemos que nacer de nuevo, es porque el nacimiento de la carne es carne. Y nacemos en este mundo de padres pecadores y traemos la debilidad hacia lo malo y todos pecamos. Dice, como ya leímos en Isaías, todos caímos como la hoja, todos fuimos llevados por el pecado como un ventarral, como una ventisca. ¿Cómo entonces nacer de nuevo? Solamente un nuevo nacimiento. Ser engendrados de nuevo. Por eso Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, necesita nacer de nuevo. Y tú me dices, pero ¿cómo se nace de nuevo? Yo ya me bauticé. ¿Será eso el nuevo nacimiento? Bueno, Jesús dice, hay que nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua es el bautismo. Pero nacer del Espíritu es una obra que solo Dios puede hacer colocando la simiente del Espíritu Santo en nosotros, es decir, dándonos su Espíritu. Hechos 2:38, el apóstol Pedro declara: así que arrepentíos y bautizaos. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Después del arrepentimiento, que es reconocer nuestro pecado, tiene que haber una entrega al Señor creyendo en Él, creyendo en su palabra, aceptando su sacrificio por nosotros. Y una vez que hacemos eso y le recibimos, le decimos: Señor, quiero que entres, que tomes posesión de mi vida. Quiero que tú controles de hoy en adelante mi vida. Y usted dice, pero ¿así de fácil? Si tú crees que hay un Dios en el cielo que escucha tus oraciones, ¿por qué no vas a creer que Él no te va a defraudar? Y si Él prometió, Él te va a cumplir. Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y la puerta se abrirá, porque a todo aquel que pide le será dado. Entonces hay que pedir, pero hay que pedir creyendo. Dice Santiago capítulo 1 y versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. Santiago 1:6. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7. No piense, pues, quien tal cosa haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así que tenemos que pedir que el Señor efectúe en nosotros, porque nosotros no podemos engendrar un ser espiritual. Solo Dios, que es espíritu, puede engendrar un ser espiritual. Nosotros engendramos seres de carne, pecadores. Lo único que podemos hacer, y Dios nos dio ese gran privilegio de compartir en la creación de una nueva criatura, de engendrar un nuevo ser en este mundo,
pero tan solo podemos engendrar de la carne. El único que puede engendrar del Espíritu Santo es Dios. ¿Y cómo se logra? San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. He aquí el milagro que Dios promete hacer en tu vida. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Dice en el versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón tierno de carne. Y pondré, versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La única manera que podemos guardar los mandamientos y poner por obra los preceptos del Señor es que el Señor nos cambie el corazón, nos dé un nuevo corazón y ponga su Espíritu Santo en nosotros para vivir esa nueva vida. Y esa justicia que nos lleva a ser obediente, la recibimos a través del Espíritu Santo. Realmente el Espíritu Santo derrama en nosotros el poder de obedecer al hacernos nuevas criaturas. Dice el Señor que Él va a hacer esa obra en nosotros. En Romanos, en el capítulo 5, Romanos capítulo 5, nos dice en el versículo 5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo Dios nos da ese amor por Él que nos falta por cuando somos tibios? ¿Cómo el Señor pone ese fervor en nosotros? Él derrama en nosotros ese amor por el Espíritu Santo que nos es dado. Esta es la receta para salir de la tibieza espiritual. Recibir a Cristo en nuestro corazón, que Él engendre un nuevo ser. Y al aceptarle y decirle: Señor, toma control de mi vida, Él lo va a hacer, porque Él lo ha prometido. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Hay dos tipos de justicia, como ustedes van a ver en su lección. Una se llama la justicia imputada y la justicia impartida es la otra. Dos tipos de justicia. Justicia imputada es la justicia por la cual somos santificados. Es cuando yo vengo a Cristo y le digo: Señor, soy pecador, perdóname. Y Cristo con su sangre nos limpia del pecado, nos imputa. Imputa quiere decir pone a nuestra cuenta su vida perfecta de justicia. Él vivió esa vida perfecta y ahora nos la da a nosotros a nuestra cuenta. Salda la deuda de nuestro pecado y en lugar de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, ahora Dios ve la vida perfecta de Cristo. Esa es la justicia imputada. Y la justicia impartida
es la que Él coloca en nosotros. La otra la pone sobre nosotros para cubrir nuestra suciedad con la vestidura perfecta de la justicia de Cristo. Y la imputada la pone en nosotros a través de su Espíritu Santo, transformando nuestra vida. Dice la cita en la página 27. Mensajes para los jóvenes, página 32, allá arriba de la página, Dice, la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera, la justicia imputada, es nuestro derecho al cielo. La segunda es nuestra idoneidad para el cielo. Es decir, la primera es nuestro pasaporte, nuestro derecho al cielo. La que Cristo nos da por su vida perfecta de obediencia, que el Señor la pone a nuestra cuenta. Eso es lo que nos da derecho a entrar al reino de los cielos. Pero la justicia imputada, Jesús la pone en nosotros, transformándonos, y es la que nos prepara para vivir en un lugar santo, con seres santos que nunca pecan, y para vivir sin pecado por toda la eternidad. Pero eso lo tenemos que aprender en esta vida, porque Dios no va a llevar a nadie al cielo que siga pecando. Aquí en esta vida tenemos que vivir una vida de obediencia al Señor. Hemos visto entonces hoy el meollo de la cuestión. Hemos visto lo más importante, la receta de Jesús para nuestra condición de tibieza. Completen ustedes el resto de esta lección leyendo con meditación, con diligencia, despacito, cada cita del Espíritu de profecía, cada versículo de la Biblia que viene aquí, especialmente la sección que se titula El secreto de nuestra victoria, que es la última parte de esta lección. Yo te invito en esta hora a que le digas al Señor: Señor, quiero salir de la condición de la Odisea. Quiero salir de la tibieza espiritual. Quiero que tú me renueves, que tú me transformes, que tú cambies mi vida. No quiero seguir más en esta condición a medias, una conversión superflua. Quiero un cambio completo, no solo un reavivamiento, sino también una reforma en mi vida. Y el único que lo va a hacer en ti es Cristo a través de su Espíritu Santo. Oremos juntos. Padre Santo y Dios nuestro, te damos gracias por la seguridad de que tú nos escuchas. Si reconocemos nuestra condición y sabemos, Señor, que el colirio para nuestra ceguera espiritual es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos ayuda a ver nuestra verdadera condición y también nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Te pedimos que nos des el colirio espiritual, el Espíritu Santo, porque allí está la solución para nuestra tibieza espiritual. Y a través del Espíritu Santo recibimos no solo arrepentimiento para recibir por la fe a Jesús y ser perdonados, pero también la transformación de nuestra vida al ser engendrados por el Espíritu Santo, recibiendo la justicia impartida que nos prepara para el reino de los cielos. Y entonces tendremos el amor verdadero, ese oro refinado en fuego y esa fe para vivir de victoria en victoria hasta que te veamos cara a cara venir en gloria. Sella este mensaje en nuestro corazón, ya que de él depende nuestro destino eterno. Gracias por escucharnos y gracias porque sabemos que tenemos lo que te pedimos
en el nombre sacrosanto de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén, Señor. Amén. Bien. Nos despedimos entonces de ustedes y esta semana les vamos a mandar la lección número uno. Los que la pidan, la mayoría ya la recibieron, pero también les vamos a mandar la introducción. No van a recibir la lección 2 esta semana por correo electrónico, o vamos a subirla también al Facebook, sino hasta la semana que viene vamos a estudiar la lección 2. Pero hoy van a recibir, aparte de la lección 1, la introducción a todo el curso que no se las habíamos mandado. Y queremos decirles también que la próxima semana vamos a habilitar un salón virtual donde ustedes van a poder entrar y poderse comunicar con nosotros por cualquier pregunta que ustedes tengan. Es como Zoom. A través de Facebook, ustedes van a poder entrar también. No solamente escucharme a mí, sino también ustedes van a poder participar. Ahora lo pueden hacer, si están viendo en YouTube, a través del chat, a través de los comentarios de YouTube. Si lo están viendo a través de Facebook, también pueden hacerlo a través del chat. Pero la semana que viene estamos habilitando ese cuarto especial donde ustedes se van a poder comunicar directamente con nosotros y hacer sus preguntas y sus comentarios. Que el Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones y buenas noches. Sí.